99,70% de apoyo. Este congreso tiene que servir sobre todo a la gente. Un partido como el nuestro realmente ha pasado por todo, por tanto está más preparado que ninguno para abordar cualquier reto que se le plantee. Mi padre solo me dio una opinión política en mucho tiempo, que fue cuando se produjo la bomba de Atocha. Después de la manifestación, recuerdo perfectamente, mi padre ya estaba muy mal, y me dijo: haced lo que queráis, pero nunca mintáis. Es el único consejo que me ha dado mi padre. El único. Nunca mintáis. Nos irá muy bien siempre que actuemos con mentalidad de alcalde. Cerca de la gente, atendiendo a todo el mundo, incluso a ese que siempre te para por la calle y te dice: ya sé que no es el momento, pero te lo voy a soltar. Eso, objetivamente hablando, es lo que nos hace sinceros y francos con la gente. Eso. Que nos puedan mirar a la cara y contarse sus penas. Que nadie me ponga a prueba nunca entre los intereses de mi partido y los intereses de mi tierra. Porque siempre voy a poner los intereses de Castilla-La Mancha por delante. No me pongan a prueba. Si alguien no tiene claro lo que es la igualdad, yo lo resumo por oposición. Es estar en contra del egoísmo. La Constitución defiende los derechos históricos y yo lo apoyo. La pluralidad de lenguas y yo la apoyo. Pero no permite los privilegios. Respeta los derechos históricos, pero también respeta los derechos de hoy. Y esta radical igualdad ante la sanidad, ante el empleo, ante la educación, ante los servicios sociales, esta es sobre todo obra de la socialdemocracia. Eso es lo moderno. No es moderno el independentismo para nada, ni aquí ni en ningún sitio del mundo. En ningún sitio del mundo. Compañeros y compañeras, para nosotros no es un problema decir que somos el PSOE y que somos el partido de Castilla-La Mancha. Es más, esta tierra no le debe nada al PSOE nunca, porque no pedimos. Pero desde luego no le debe nada más que dolores al Partido Popular. Nada más que dolores. Creo que este congreso ha salido muy bien. Nos vamos con las pilas cargadas y yo ya vine con las pilas muy cargadas de Valencia. En realidad, Santos, el congreso de Valencia, tengo que felicitaros, os salió redondo. Enhorabuena. Muchísimas gracias.